Good evening, teacher. Mejora todavía, compañero. Espérese. Ah, sí, gracias.
Hello, hello, hello. Good evening. Hello, good evening, teacher. Good evening, teacher. Thank you. Just let me connect myself right here. Here we go. Nice. So thank you. Good evening, teacher. Hello, good evening. How are you? Fine, teacher. Nice, ready to start, right? So today is Thursday, but yes. It's our Friday, right? It's our Friday. Let's see, Sandra Mabel. Nice to see you, Sandra Mabel. How are you, Sandra? Thank you, Miss. I'm happy. Yeah, I see today. Your face. Yes. Because today is the last day, right? Because it's the last day of class for the week. Porque mañana se van de parranda. Okay, nice. Yeah, it is a Thursday, but in a way it's our Friday, right? It's our Friday because we don't have class tomorrow. Okay, it's just today. Nice. Andrea, Geraldine, why you are so serious today? What happened to you? Nothing, teacher. I'm only think. Okay, only. You are thinking. Okay, you I are think. Thinking. Okay, nice. Yes. Okay, nice. Thank you so much for your cameras. Let's wait. Well, we are 24 participants right here. So it's almost all the people. So we are going to start. Just a few reminder. We have to work in the platform, right? So, así, paréntesis, chiquitito, rápido. Espero que haya avanzado en la plataforma, que haya hecho los ejercicios, ¿verdad? Tenemos prácticamente ahora la medianoche, según los admin de inglés corporativo, pero igual, ¿verdad? Usted sabe que tiene que trabajar. Yo les aconsejo que el día de mañana no tenemos clase, pero usted siempre pues ocupe la hora para ponerse el día ahí con la plataforma. No hay clase, pero sí puede usted trabajar en la plataforma. Ok, so así es que tratemos de el día lunes no estar tan en deuda ahí con la plataforma. Ok. So nice. Let's start with the attendance. Like always, you know that I had to pass the attendance. I don't have an option, right? No es si queremos pasarla, es que we have to. Más adelante ustedes van a ver esto de los models in English. And you have to, it's like an obligation. I must pass the attendance. It's an obligation, right? Let's see. Let me know if you are here, please. Abigail, Noemi. Present. Thank you. Adam Wilfredo. Thank you, Miss. Good evening. Good evening. Thank you. Alejandro. Alfredo. Hi, Miss. Good evening. Hello, good evening. Amilcar Edgardo. Amilcar. No. Ana Mercedes. Sí, claro que sí. Ana Mercedes, no. Andrea Geraldine. Andrea Michelle. Present. Thank you. Miguel Angel, be careful with your audio. Carmen Guadalupe. Carmen Guadalupe. Present, teacher. Thank you. Daisy Magdalena. Here I am, teacher. Nice. Edith Del Carmen. Present, teacher. Thank you. Elisa Cristina. Present, teacher. Nice. Francisco Alberto. Present. Good evening. Good evening. It is Regina. Present, teacher. Nice. It is Rosario. Present. Nice. Katia Graciela. Present, teacher. Good evening. Good evening. Luis Alonso.
I'm here, teacher. Thank you. Let's Miguel Angel. Present, teacher. Thank you. Nadia Isolina. Present, teacher. Thank you. Reina y Jamilet. I'm here, teacher. Thank you. Sandra Amelia. Good evening. Good evening. Sandra Elizabeth. Present. Thank you. Sandra Mabel. Present, Miss. Nice. Tania Pamela. Present, teacher. Nice. Tania. Vilma Haiti. Present, teacher. Aide, that's you, right? Aide es su nombre. Yo siempre le cambio el nombre. Present. Okay. Wendy Abigail. Present. Thank you. Nice. So I'm going to validate the attendance one more time at the end. Okay, let me share the screen right here. Let's see. This is what we are going to do today. We are going to start with the WH questions, okay? So WH questions with a be going to, okay? El be going to, ya lo vimos el día de ayer nuevamente, que tenemos el sujeto, el verbo to be, el going to y el complemento, right? Hicimos ahí un par de oración, una oración positiva, una negativa con el going to. Now we have the WH questions. ¿Quién se acuerda de los WH questions? ¿Cuáles tenemos? How, what, when, where, who, with, what, who, why, why. Okay, there you go, right? So we have the WH questions. Quería ponerles aquí una imagen que tengo, pero la voy a buscar porque tengo aquí varias cosas de los WH questions y algo que por ahí les podría servir, right? But the WH, right? Dijimos allá en el módulo anterior que las, se llaman WH porque empiezan con una WH. Casi todos, right? Tenemos el what, el where, el how, el why, el which, el whose, who, okay? How much, how many can be as well. So, con el going to, yo puedo preguntar como, ¿dónde irás mañana? ¿Cuándo vas a venir? O ¿cuándo irás a tal lugar? O ¿quién irá contigo? Right? So, porque son going to, oraciones expresando futuro, dijimos. Right? So, la pregunta va enfocada a futuro. Look at the examples that we have right here. What are you going to do for Valentine's Day? Okay, so Valentine's Day, it's next year, right? So what are you going to do? ¿Qué vas a hacer, right? El día de San Valentín. I'm going to go to a dance. Okay, I'm going to go to a restaurant. Okay, so expressions in future, right? So ahí tenemos el to be y el going to. Then it says, where are you going to go? Where? Donde, right? We are going to go to Lagunas. We're not going to stay home, okay? So where, donde? Then we have how. How are you going to get there? So how are you going to get there? ¿Cómo vas a llegar ahí, right? So we are going to drive or we are not going to take a bus, okay? So esto ya usted lo ha visto, la estructura no cambia, es como una oración la respuesta, ¿verdad? En la forma más sencilla, la forma más simple, donde tengo el sujeto, el verbo, el going to y el complemento. Then the last question says, who's going to be there? Who? ¿Qué dijimos que era who? ¿Quién? ¿Quién? Muy ¿quién? Bien. ¿Quién? ¿Quién irá contigo? Who going to be there? ¿Quién estará ahí? Okay. ¿Quién estará ahí?
My friends are going to be there, or my sister isn't going to be there. Okay, so let's do this exercise A. Complete the conversation with the correct form of going to, then practice with a partner. Okay, so you have 2 minutes. Esta no es la actividad de grupo, esta es una actividad que vamos a hacer acá. Trate de completarla, tiene 1 o 2 minutos para hacerlo de forma individual, ¿ok? So hay que completar estas oraciones o preguntas con el going to. Ahí tienen ustedes en paréntesis el verbo que usted debe de usar y hay que completar. Vean el ejemplo. What are you going to do for Halloween? ¿Ok? So tratemos de responder ahí de forma individual. Ya lo vamos a contestar acá entre todos. Y vamos a pasar también a hacer la actividad que vamos a hacer en equipo. Okay, I don't know if we finish. No te vas a caer, hija. At 6, at 7 o'clock. Ay, aquí estoy confundido. No sé cómo hacer esta oración. Lo por con el individuo. Se les oye el micrófono. And be careful with the mute, please. We are going to ask W question, who are you? Okay, be careful with the mute, please, Francisco. Let's see. We will try to do it, okay, together. Carmen, Guadalupe, help us with the letter B, please, right here. B. Carmen? I don't see. ¿Me escucha? Yep. I don't school. I not going to do anything special. Okay, it says I don't know, right? I don't know. To be right. I'm not going to do anything special, right? Porque le está preguntando qué es lo que voy a hacer en Halloween, right?
y le dice, I don't know, no lo sé, right? I'm not going to do anything special, right? No voy a hacer no voy a hacer nada especial, okay? So teacher, ¿puedes repetir cómo era correctamente? I don't know. I am not going to do anything special. Okay, si lo quieren poner con apostrophe, am, right? Am. Let's see, the next one will be for Daisy Magdalena, letter 8. Well, Pat and I are going to have a party. Can you come? Okay, well, Pat and I. Repeat it one more time, Daisy, please. Okay. Well, Pat and I are going to have a party. Can you come? Okay. Well, but this is a sentence, okay? No es pregunta, la pregunta está al final. Can you come? Well, Pat and I, ¿qué sujeto sería ese? ¿Alguien me ayuda? We. Going. We. We. Ah, sería we, ok, porque dice, como que diga ahí Chepito y yo, right, Patty y yo, ok, are, ok, well, Pat and I are going to have a party, ok, so vamos a tener una fiesta, y ahí le dice la pregunta, can you come? So esta sería una oración positiva, right, so nice. Continue, it is a Rosario with the letter B right here. Yes, B. So, where are you have going to the party? Mm-hmm. Let's see, one more time, it is. So where are you going to have the party? Okay, perfect. Sure. Okay. Sure. Okay. Where? Sure. Sure. Where are you going to have the party, right? Yes. Donde, 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 donde. Okay. Nice. The next one, Sandra Mabel, please continue with that letter A right here. It's going to be at Pat's house. I'm sorry, one more time. It's going to be at Pat's house. Okay, perfect. It is, right, or it's, if you put it like in apostrophe, it's going to be at Pat's house. Nice. The next one, Geraldine, please. Letter B. What time is it the party going to start? No. Hmm, this is a question, right? This is a question. What time is the party? The party going to start? Okay, what time is the party going to start? ¿A qué horas, right? ¿A qué hora va a empezar el pachangón? Miguel Angel, the next one, please. Letter 8 right here. Aptit and Ip going to do it around midnight. Mm-hmm. One more time, Miguel Angel, read it one more time, please. At it and it
going to do and around midnight. And the verb to be, Miguel Angel? ¿A dónde me coloco el verbo to be? Oh, entonces, me perdí, teacher. Mm-hmm. Okay, let's see. At 6 o'clock, right? Dijimos las en punto. At 6 o'clock, okay? At 6 o'clock, and it is. Is. Okay, verbo to be, acuérdese, va. Sujeto, verbo to be, y el going to y el verbo, lo que sea, right? So, and it is going to end. Around midnight. ¿Qué dijimos que era midnight? Medianoche. Nice, okay. Around midnight. Nice. Let's see, Wendy Abigail, continue with the letter B right here. Who are you going to invite? One more time, please. Who are you going to do in the chair? Mm-hmm. Who, this is a question, right? Who are you going to invite? Okay, invite. Who are you going to invite? ¿A quién va a invitar? Okay, Luis Alonso, the last one, please. We are going to ask our good friends. Okay, perfect. We are going to ask all our good friends. Okay, va a invitar a todos los buenos amigos, right? Nice. So you see, acá lo que usted tiene que mantener es la estructura. Okay, no cambia la estructura. Para todos los sujetos dijimos que era lo mismo, right? Tengo que tener en mente que voy a poner el sujeto, verb be, verbo to be, sabemos que es el am, is, or are, dependiendo del sujeto, right? El going to y el verbo. Eso va a ser siempre para una positive sentence. Si es negativa, igual, ¿verdad? Yo digo, I am not going to, ¿ok? Sujeto, to be, not going to, y el verbo. Ok, si fuera pregunta, ya sabemos que se invierte el orden. Eso lo vimos allá en el módulo 1, que se cambia el sujeto con el to be, se dan vuelta. Ok, en este caso sería WH question, to be, subject, going to, and the verb. Ok, ahí está la estructura de las oraciones, en este caso las WH questions con el going to. Okay, so look, what we have right here, it's expressions, okay? As I told you, we are always use expressions according to the tense. ¿Qué es el tense? Cuando les digo tense. ¿Temas quizás? No. Tense, cuando yo le digo, we are going to use different expressions based on the tense that we are using. Dependiendo de la situación. No, that would be the situation. We have different tenses in English. Esto lo mencioné, no sé si con ustedes, ahí si no. No me recuerdo, pero sí. Los tiempos. There you go, Sandra. Los tiempos gramaticales, ok, tenses. Ok, así como en español tenemos tiempo presente, pasado, futuro, pluscuamperfecto, pretérito anterior, y no sé qué otras cosas en la gramática española, right? Para que vean que me pongo los nombres de los pretéritos, así se llama. Hay uno que se llama pluscuamperfecto. Búsquenlo. Ya van a ver, nosotros hablamos español y no sabemos nuestros tiempos gramaticales, pero en inglés no. Así es, teacher, así es, ni los americanos, ellos saben lo eso, que también a lo loco aprenden igual que nosotros los latinos. Yeah, but they don't have that much as we have, so la gramática en inglés es un gatito comparado de
el león, que es la gramática en español. Nunca han visto un meme que sale un gran león y sale un gatito, dice. English, sí, sí, hemos visto eso. English grammar, Salvadorian grammar, or Spanish, right? Pero si mira igual, hay muchos americanos que son igual que nosotros, que utilizan la gramática, pero de forma incorrecta muchas veces. Yeah, definitely. So, the tense, okay, no se le olvide, si es una palabra nueva, anótela. Ya la habíamos mencionado anteriormente, pero si se nos había olvidado, vuelva a anotar por ahí. So, los tense, los tiempos gramaticales. Tiempo gramatical que estamos viendo en este instante es el going to, que sería un future, okay. Una expresión gramatical que denota una acción a futuro que va a pasar. So, like in Spanish, right, when we are talking about the past, so we use past expressions, right? Usted va mencionando las palabras acorde al tiempo gramatical que está usando. Usted no dice, yo comí mañana, ¿verdad? Usted dice, yo comí ayer. Usted no dice, yo voy a comer ayer. No, usted dice, yo voy a comer mañana, right? So, lo mismo en inglés. Usted tiene que saber cuáles son las expressions que usted puede usar con el tiempo gramatical que usted está hablando. Si usted me está hablando en futuro, la time expression tiene que ir a futuro. Si usted me está hablando del present continuous que vimos en el módulo anterior, ese es en el momento. Usted va a decir right now, in this moment, ok, al momento que está haciendo la acción. Así tiene que acompañar la time expression de la oración. En este caso, we have right here time expressions for future, right, the going to. Usted puede usar tonight, tomorrow, tomorrow at night, next week, next month, next summer, next weekend, next Friday. So, todas las time expressions que usted va a poner en una oración con el going to tienen que denotar futuro. Ok, yo voy a ir a comer pupusas mañana, ¿verdad? Así en español, yo voy a ir a comer pupusas mañana. No me va a decir yo voy a ir a comer pupusas el año pasado, porque no se escucha bien, right? So, ¿qué quiero que entienda usted? Que la time expression o las expresiones que van a acompañar a la oración tienen que hacer juego con el tiempo gramatical. No me puede decir usted, I'm going to go to the park right now. Right now es ahorita. Y usted me está diciendo going to es porque lo va a hacer en un futuro. Mañana, el otro año, yo no sé, pero no es en este momento. So, time expressions, remember, that will be associated with the tense, grammar tense that you are using. Francisco, I don't know if you have a question. Sí, teacher, tengo una duda. Sé que going to está hablando de futuro, pero ¿en qué momento también entra well? O will, no sé cómo se pronuncia, porque más también es will. Es para futuro también, igual que going to, pero sin utilizar, como por ejemplo el MR en el to be. Bueno, es duda que tengo, que ahora investigando un poco estaba viendo eso también. Ok, yeah. The two of them are future. Está el will también, que puede notar alguna expresión en futuro. I will like it. Me gustaría en futuro, right? I will go. Lo que sucede es que el going to es más que todo para future plans, ¿ok? El will es como para algo seguro. Que usted me diga, ve que viene, por ejemplo, viento y viene un huracán, es seguro. Usted dice, it will rain. Ok, es algo como que es seguro que ya viene la lluvia y va a llover. Ok, y el going to es como para cosas que yo quiero planear, que no sé si va a pasar. Yo digo, yo quisiera ir a la playa el fin de semana, pero pues si no tengo dinero, yo quisiera ir, ¿verdad? Pero no sé si vaya a ir. O sea, es como un future plan, but I don't know if it will be true or false. Ok, pero el will es como algo seguro. I will pass the exam. Ya estudié y voy a pasar el examen. Ah, es okay, seguro. Okay. Entonces eso también ahí igual lo van a ver también, ¿no? Más adelante. Ah, perdón, gracias, teacher. Ok. Sí, esto más adelante creería yo que viene en un tema completo el will y la diferencia entre el going to.
Okay, nice. So let's move on because of the time. We are going to work on this, okay? So we are going to skip this part. Holidays and festivals. What is the difference between holidays and festivals? Holidays and festivals. Well, it says, choose any holiday or festival you like. Okay, vamos a escribir, vamos a trabajar en pequeños grupos y vamos a trabajar esto. Déjenme tomar una captura por acá para podérselos enviar al grupo de WhatsApp. Denme un segundito, nada más, nada más, nada más. Vamos a ver. Deje ver dónde está el grupo, se me ha perdido. Alguien ahí que me lo enseñe dónde está. Tanto mensaje aquí, Dios sabe. Thank you. Ahí me pusieron ya. My goodness. Son especiales ustedes. Ya usted sabe, teacher. Ya esperaba un meme, un sticker así. Pero... Teacher, yo no estoy en el grupo de WhatsApp. ¿Por qué? No, no sé. I don't know. Es que somos muy feos para ella, por eso. No nos quiere. Miren, ni nos lo, ni nos los mandó a decir. Es como, no quiero estar en ese grupo. No, no. Bye. Es el mismo de la vez pasada, el módulo anterior. No, claro que no. Recuérdese que cada módulo se va creando grupo. O sea, el grupo aquel hasta ya me eliminaron a mí. No sé quién me eliminó. Igual, ya no te enviaron el enlace. No, o bueno, no sé. No revisarle la... Ahí te lo acaban de enviar ahorita. Para que ahí lo mandaron, en... Dios. En el que sí, el grupo que sí estoy todavía en el primero del módulo 1. Ese no lo han eliminado. Ah, ah, pero ese uno, parece claro. Saber a dónde anda en mi teléfono. Uf, a ver si ahí no sabe saber hasta dónde. No sé dónde está. Vaya, ya envié la imagen. Deje ver si ya la mandé. So, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escoger un holiday o festival from El Salvador, right? En el grupo que usted vaya a trabajar rápidamente, porque no hay mucho tiempo, usted debe de pensar, compañeros, qué holiday o qué festival from El Salvador we can choose. Digamos que celebramos el Día de la Madre, que es coming soon, right? Ya viene. Okay, el festival de la pupusa. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a ir contestando estas preguntas, pero no quiero la respuesta, sino que quiero un parrafito, ¿ok? Un parrafito, ¿cómo? What is the holiday or festival, ¿ok? Ahí voy a poner nuestro festival o día festivo or holiday is Mother's Day, un ejemplo. When is it? It's May the 10th, right? What are you going to do? Probably we are going to celebrate with our moms, right? So usted va a ir escribiendo un párrafo dándole respuesta a estas preguntas, pero no así como que pregunta, respuesta, no, un texto. O sea, usted omita la pregunta, solo va a ir poniendo las respuestas y váyalo uniendo a que quede ahí un párrafito, ¿ok? So, just like that, ¿ok? Lo van a mandar al grupo, ¿ok? Lo manda el texto que usted escriba en su equipo, lo manda uno nada más al grupo de WhatsApp, ahí lo vamos a leer, ¿ok? So that's what we are going to do. I don't know if it's clear the instruction right here. ¿Está claro lo que vamos a hacer o no? Yes, teacher. Que tenemos okay. Que todos elegir el día de la pupusa. Ahí pónganse de acuerdo, pero rápido, porque no hay mucho tiempo. O sea, una festividad o un festival que se haga en El Salvador le da respuesta a esas preguntas sin ir poniendo la pregunta, sino que formar un párrafito. Lo deciden quién lo va a escribir o lo va a mandar una foto, lo que sea, al grupo de WhatsApp. Ok. So, we are going to have, vamos a hacer los grupos un poco grandes. 4 grupos, 6 participantes en cada grupo. Tenemos 5 minutitos, ok, para esto.
So let's start right now.
Okay. Time is over. Creo que algunos ahí estaban deliberando todavía qué le ponemos, qué le quitamos y qué no sé qué. Pero el tiempo, time is over. So ya no podía dejarlos más tiempo ahí. Me pasé más de 5 minutos, pero estaba ahí con un grupo escuchando, estaban peleando ahí, pero por eso no los sacaba a los demás. Estaban ahí que ponerle esto, que ponerle lo otro, pero recibí ya un par ahí. Deliberando. Ah, vaya, deliberando, que estaba peleando ahí. Así no le dije. Debatiendo. Ajá, algo así. So nice. Ahí mandaron los que no lo han enviado aún. Manden porque solo hay dos. Quiero ver uno. Sí, dos nada más. Y los demás. Ahí los espero. Era con el going to, ¿verdad? Era con going to. O sea, el will nosotros todavía no lo tenemos, ¿ok? Todavía no lo hemos visto. Pero, yo estaba viendo aquí que algunos han usado el will. Ok, so Luis, aquí acaba de mandar Luis. No lo terminamos, teacher. Ok. Ok, bien. Bueno, por cuestión de tiempo ya no lo podía mantener más el grupo ahí, pero so let's try to do it, okay? So todas las preguntas que están aquí son WH questions. En teoría, ya usted conoce what, when, what, where, whose, when, how, and everything, right? So let's see. Well, I don't think so that we will have the time to read this. What are you going to do on your birthday, okay? So it says, scan the article, how old is each person going to be, okay? So ya no creo que nos dé el tiempo acá para terminar la lectura acá de todos. Vamos a empezar nada más. Francisco, I don't know if you have a question. Teacher, tengo una pregunta. ¿Y en España realmente se jalan las orejas por cada año que tiene? I don't know. No, lea el texto. Ahí por aquí dice que por cada año, según la tradición, le jala lo que es la oreja. Tiene 21 años y va a ir a estar, y va a ser que es una señora de 100 años, que fuera Dumbo le da la oreja. No sé, habría que ir a preguntarle ahí. Let's see. Vamos a ver, tenemos 7 minutes, okay, to read. Alejandro Mengíbar, porque ha puesto solo un nombre y un apellido ahora, Alejandro. Scan the article, how old each person going to be. ¿Qué quiere decir esta pregunta? How old each person going to be. Ajá. Hola. ¿Cuántos años tendrían estas personas? Ok, ajá. ¿Qué edad? Ok, ¿qué edad tendrán estas personas? Ok. Mañana mía de hablar con el micrófono apagado, lo siento. Bien. Vamos a ver, Sandra, Amelia no ha participado hoy. Start reading, Elena Buenaventura, Madrid. So, read the article, please. Elena Ventura, Buenaventura, Madrid. My 21st birthday is on Saturday, and I am going to go out with some friends to wish me a happy birthday. They are going to pull on my ear 21 times, once for each year. It's an old custom. Some people pull on
the year just once, but my friends are very traditional. Sorry, okay. I was on mute. Okay, nice. So it says my 21st birthday, right? It's on Saturday, and I'm going to go out with some friends to wish me a happy birthday. They are going to pull on my ear 21 times, once for each year. It's an old custom. Okay, it's an old custom. Some people pull on the ear just once, but my friends are very traditional. Okay, so ahí está. Okay, no sé qué tan cierto pueda ser, pero that's a tradition. So like here in El Salvador, okay, ¿cuál es nuestra tradición? La malteada, no. Ajá. Poner pastel en la cara. La pupusa. Ajá. ¿Cuál es la pupusa? Parrando. La parra. Aplastarle huevos en la cabeza. Ajá. Ir a la Pizza Hut y que le canten. Ahí el cumpleaños feliz. Y los a perder a la playa. Luis Alonso, ¿qué le han hecho a usted? Luis Alonso solo se ríe, a ver qué se acuerda. Nada especial, teacher. Ay, ya me hicieron reír con la malteada. Es ¿usted, cierto, teacher? No, yo no. No, nada que ver. Nunca le han llevado ni un pastel ni nada. Eso algo. Sí, o sea, o le han tirado un huevo encima o algo. No, la tradición en El Salvador can be eat a cake, right? So es normal un pastel de cumpleaños, una piñata. So, especially if they are kids, right? Para los niños no puede faltar la piñatilla, ellos ahí, ¿verdad? So, nice. We have 7 minutes, but we have 3 minutes and I have to validate the attendance. So, traten de leer ustedes estos artículos, esto ustedes lo tienen, y vamos a empezar ya el lunes con esto, ¿ok? Léanlos ustedes, pueden descargar y leer porque no, si se fijan, no puedo ir así como que ejercicio por ejercicio porque amanecemos acá, right? Y las lecciones igual están, profe. Ajá, yo creo que sí, ese aparece, ¿verdad? En uno de los ejercicios, creería. Sí, ahí lo leen. Mandará otro ejercicio, Miss. En la plataforma está, teacher. Lo que pasa es que lo lee, ¿verdad? O sea, no es que usted tiene que hacer algo, creo que solo para que escuche. Sí, solo lee. Para que escuche usted la pronunciación correcta. Bien, valido rápidamente la asistencia antes que se retiren. Amílcar Edgardo se conectó. Amílcar, no. Ana Mercedes. Ana Mercedes. No. Y creo que solo ellos, de ahí los demás todos. Sí, todos tienen el attendance, just day two. Okay, so just day two. Let me see. Sí, bien. So, trabajemos en la plataforma, por favor. No esperemos que los de inglés corporativo nos pongan ahí con nombre, ¿verdad? Fulano, sutano, mengano no ha trabajado, ¿sí? Porque es bien feo ahí que lo estén mencionando y a veces a mí me mandan a decir, mire, fulano no ha trabajado para que yo le dé un cinchazo a usted aquí, pero yo no les puedo pegar, ¿verdad? Entonces, para que no me estén diciendo, mire, fulano, mire, sutano, mire, ¿por qué este no ha trabajado? Entonces, vaya ahí al orden que ellos piden, ¿verdad? O sea, yo me siento feliz cuando me mencionan, porque nadie me menciona y que ahí tienen que mencionarme que para regañarme. Francisco, tenía que ser. Ya ven. Oh, yo sí, yo sí, ya. Buena esa, Luis. Me llega. Ya ves. Hello. I have a question. Go ahead, Elisa. Me enviaron que ya puedo volverme a inscribir en el siguiente curso.
Igual. ¿Será que ya? A mí también, teacher. Sí, también. Ahí te dicen que hasta el 11 tenés para poderte registrar al siguiente. Yo pregunté y dijeron que hiciéramos caso omiso de ese porque ya estábamos registrados en este. Ah, uh-huh. Oh, ok, ya pues. Entonces, no. No, inserto, usted ya está inscrito. Bueno, yo pregunté, no me dijeron nada. Solo le... Yo dije que rápido, vamos al cuarto ya. No, no, cuando ya vayamos a mediados de este, es que le van a mandar para que se inscriba al otro. Normalmente es a mediados, pero ahorita ustedes ya iniciaron. Bien, me voy, son las 9, llevo otra clase después de ustedes y los del otro grupo me regañan si llego tarde. Good night, teacher. See you Monday. No vaya a venir mañana que no voy a estar aquí. Okay.